Señor, ven en mi auxilio. Señor, que merece la alabanza de los pueblos.
vida, con cada suma de la madre diez puertas, marcaré un cántico nuevo, acompañando vuestra música con aclamaciones. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Que la palabra justicia y derecho y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el alejo a sus ejércitos. Encierra y brudó de las aguas marinas, de que depositó en el océano. El mar, Señor, la tierra entera, y enviante los habitantes del orden. Porque lo dijo y existió, y lo mandó y surgió. Señor, deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón te ha de velar. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él se escogió como heredad. Se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus pies, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Con él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. En tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ya es hora que despertéis del sueño. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. Dios mío, mi escudo, empeña en que me amparo. Dios mío, mi escudo, empeña en que me amparo. Mi alcázar, mi libertador. En que me amparo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, mi escudo, empeña en que me amparo.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, por la visita de bendito a su pueblo. Sus hermanos son fuerza y salvación, en la casa de David su siervo. Ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el pontífice de nuestra fe, y supliquémosle diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza. Escúchanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos, para que por la fuerza del Espíritu Santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros. Escúchanos, Señor. Danos tu sabiduría eterna para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje. Escúchanos, Señor. Concédenos ser la alegría de cuantos nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos. Escúchanos, Señor. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, Creador y Salvador de todos los hombres, que en Corea de modo admirable llamaste a la fe católica a un pueblo de adopción y lo acrecentaste por la gloriosa profesión de fe de los santos mártires Andrés, Pablo y sus compañeros. Concédenos por su ejemplo e intercesión perseverar también nosotros hasta la muerte en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, Dios, donde está tierra nuestra esperanza, en la necesidad y de todo peligro. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Se les ha manifestado su destino. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Thank you.
Muy buenos días a todos. Buenos días. Bienvenidos, hermanos, hermanas, a este encuentro con María Santísima de Guadalupe, que nos acompaña, nos pasa como buena anfitriona y madre, maestra, hermana, a la mesa del Señor, al encuentro con Jesucristo. Y todos estamos informados, pues, de las esperanzas y alegrías de nuestro pueblo, pero también de sus angustias, de sus violencias. Y todas las vidas son valiosas a los ojos de Dios, y no hay una vida que sea mejor que otra, como sacramento del que los creó, como sacramento del que nos ha salvado. Porque somos, en ese sentido amplio, señal de la presencia de Dios y de Jesucristo. Pero en estos últimos días, en muchas partes de la República, ha arreciado la violencia, la inseguridad, y dos hermanos sacerdotes en la diócesis de Papantla han sido asesinados. Independientemente de las circunstancias, y sean laicos o sacerdotes, hombres o mujeres, chicos o grandes, vuelvo a repetir, la vida humana es sagrada. Y atentar contra la vida es el principio del fin de una civilización, y siempre se ha hecho, por desgracia, desde Caín y Abel. Pero en estos tiempos la violencia pareciera ser que no tiene control, y como se dice vulgarmente, parece ser que no hay el valiente, el goguel, como se decía en Israel, que le ponga el cascabel al gato y deje de lastimar al prójimo. Y esto es responsabilidad de todos. Oremos, pues, por estos hermanos que en vida llevaron el nombre de Alejo Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Suárez de la Cruz. Oremos por tantos hermanos que ni en los periódicos salen y son masacrados vilmente. Y no solamente por ellos, por su eterno descanso, para que aprendamos a apreciar la vida, una cultura desde la casa, la calle, institucionalmente, respetar la vida y buscar otros medios de solución de los problemas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Participemos vivamente con las respuestas. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanas, hermanos, pidamos perdón. A veces nos confesamos diciendo: no he matado, Padrecito. Y hemos respetado y promovido la vida propia y ajena. No se mata solamente atentando contra la vida física, sino también cuando le negamos los medios físicos, psicológicos, espirituales, culturales, laborales. Pidamos perdón por cuantas veces rompemos de mil maneras este mandamiento de no matarás. Digamos, bien responsables y abiertos a la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Thank you.
Oremos. Dios nuestro, que has querido multiplicar el número de tus hijos de adopción en el mundo entero, y has hecho de la sangre de los santos mártires Andrés Kim, Taegon y compañeros semilla muy fecunda de vida cristiana, concédenos la fuerza de su ayuda y el estímulo de su ejemplo. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar asiento físicamente, pero también espiritualmente. Pongamos atención. Si algo nos falta en estos tiempos es tener sabiduría de Dios para tomar decisiones prácticas en la vida. Del libro de los Proverbios. Como agua de riego es el corazón del rey en manos del Señor. Él lo dirige a donde quiere. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante. La maldad del pecador brilla en su mirada. Los proyectos del diligente conducen a la abundancia. En cambio, el perezoso no sale de la pobreza. Los tesoros ganados con mentira se deshacen como el humo y llevan a la muerte. El malvado busca siempre el mal y nunca se apiada de su prójimo. Cuando se castiga al arrogante, el sencillo aprende. Cuando se amonesta al sabio, crece su ciencia. El Señor observa el proceder de los malvados y acaba por precipitarlos en la desgracia. Quien cierra los oídos a las súplicas del pobre, clamará también, pero nadie le responderá. Palabra de Dios. Te alabamos.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Es bueno recordar que al leer con fe, con gusto, con novedad, dejándose sorprender por el buen Jesús, al leer los evangelios, pues vayamos entendiendo su manera como está escrita, si podemos acercarnos un poco a entender la cultura del primer siglo en que se movió Jesús y la naciente iglesia. Sería muy bueno para comprender el lenguaje, pero no solamente el lenguaje, el contenido permanente de Jesús. Y entre uno de sus recursos muy didáctico y siempre para anunciar lo esencial de la salvación, que es la presencia de Dios en nuestras vidas bajo el término del reino de Dios, pues nosotros vemos que una y otra vez Jesús, como dice por ahí un refrán, no da puntada sin hilo. Hay gente que le gusta dar puntadas de aguja en el aire, la verborrea, incluso aparentemente como que agarra un tejido por ahí y mete y saca la aguja, pero no tiene hilo. Por eso no queda ninguna figura, ninguna realidad construida. Pero Jesús, cuando agarra la aguja, lleva hilo. Y cualquier situación, por muy simple que sea, a partir de la naturaleza, a partir de la vida social, del mundo festivo, del mundo del duelo, de las pérdidas, del dolor, la enfermedad, la cultura, la religión, las autoridades, los apóstoles, su familia, en este caso que nos toca ahora, él va más allá. No desoye, no evade, no minimiza el asunto concreto que le proponen, pero él va más allá. No se queda con lo que ven nada más los ojos, va más allá. Y en este caso, también es bueno comprender que en las dos versiones acerca de la búsqueda de la mamá María y los parientes de Jesús, buscan a Jesús porque ya a esas alturas la fama de Jesús y la alegría para algunos que se abren a la buena nueva de Dios, se alegran. Corre su fama positiva, pero siempre para algunos que se sienten amenazados por lo desconocido, por lo extraño, o porque los desnuda sus corazones e intenciones y contradice sus costumbres, conductas, claro que en Jesús ven una amenaza. Y así como cunden por ahí en los caminos y las villas de aquella época, las alabanzas, también cunde las burlas, las difamaciones. Y tarde o temprano a la madre que confía en su hijo, que ya tiene mínimo 30 años, es todo un señor independiente y de libertad, dedicado a la voluntad del Padre en favor de todos.
pero es madre, y a la madre le llegan, como decimos vulgarmente, los chismes. Y ya llega un momento en que se inquieta seguramente, junto con sus parientes van y lo buscan. Y cualquiera de nosotros, lógico, pues nos dicen, tu madre y tus hermanos, tus parientes, te están buscando y vienen inquietos, vienen angustiados. Pues generalmente dejaríamos lo que estamos haciendo y vamos a ver a la mamá, al papá, a los parientes, qué les pasa, qué necesitan, etc. Pero él no hace eso y vuelvo a repetir, no minimiza a su familia, ni a su santa madre, ni a los parientes. Eso lo da por contado que es fundamental para todo ser humano y también para él. Pero entonces aprovecha. Aprovecha para decir que la familia nueva, la que funda Cristo en su momento, la que crea el mismo Dios Padre misericordioso, es aquella que se va conformando en la escucha de la palabra de Dios y la va poniendo en práctica. Los hijos de Dios, reunidos en la escucha de su palabra, y en este caso, la palabra definitiva de Dios es Jesucristo. Y ponerla en práctica, no solamente traducirla a un culto necesario, hermoso, y nunca será suficiente dado al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Esto es lo que hacemos todos los días, en este momento. Sino que pone en práctica, y porque la pone en práctica, la celebra, la ora, la platica, la difunde, la estudia. Esos son los hijos de Dios. Va más allá del núcleo familiar biológico, va más allá de la tribu, de la relación patriarcal de la época o de nuestras relaciones hoy en día. Que a veces, haciendo un paréntesis o sin el paréntesis, la familia biológica, producto de una larguísima evolución, una gracia de Dios a través de los siglos y milenios, porque hay que decirlo, que aunque biológicamente siempre son tres, padre, madre e hijo, pero las estructuras sociales aceptadas y promovidas en cada cultura y en cada tiempo sí tienen sus variantes. A veces se matiza lo nuclear, más en estos tiempos, a veces la familia extensa, a veces la tribu, a veces todo el conglomerado de creyentes de una misma fe, a veces los conciudadanos. Hay muchos matices de entendernos familia. Por gracia de Dios ha ido evolucionando, no sin tropiezos y dificultades, y lo que hoy conocemos es esto que ya había vivido Jesús y que la Iglesia asume y tanto valora y defiende y enseña. Pero como nunca, este modelo de familia, importantísimo, por asuntos internos, no vayamos a ser tontitos, que los problemas de la familia siempre vienen de fuera. Así lo hacen algunas familias, individuos, instituciones o hasta países, o mandatarios o pretendientes a mandatarios de algunas naciones, para lograr votos, que no es siempre para buscar el bien de su país, aduce que el malo está afuera. Los males vienen de afuera. Y por eso, cuidado con los que migran, cuidado, hay que poner muros en todos los sentidos. Y este es un botón apenas al norte. Hay muchas partes, muros, ante lo que no entendemos, y especialmente cuando no queremos asumir que muchas veces nuestros problemas personales, familiares, sociales, incluso de la Iglesia, nacen adentro. Por la calidad de vida de sus miembros, por el tipo de educación de sus miembros, por la manera de relacionarse y de testimoniar lo que creen.
Ahí empieza a socavarse la raíz, la espiritualidad, la fortaleza de las instituciones y de los pueblos y de las familias y del individuo y de las religiones y de lo que quieran. Sin negar que también los ambientes externos lastiman, presionan, atacan. Pues bien, la familia hoy, como la conocemos, como el mejor modelo en todos los sentidos, tiene problemas internos, y no le echemos culpa al diablo. Y tiene problemas externos de ataque y presión. Y sin descuidar esos asuntos y ser más sabios a tiempo, empezando por barrer la propia casa y tener la capacidad de rechazo al mal que pudiera venir de fuera, Jesús está hablando de algo más profundo: la iglesia, donde el asunto de pertenencia y de familia ya no es sangre, apellido, familiaridad, religión instituida, instituciones compartidas, cultura y costumbres comunes. Es la capacidad de reconocerse hijo muy amado del Padre y capaz de obedecer la voluntad del Padre. Esto es lo que Jesús nos anuncia, y esto es lo que celebramos cuando a veces se nos llena la boca de palabras, pero si no la aterrizamos, otra vez, aguja sin hilo. Y sé lo que estoy diciendo. Cada vez que celebramos la Eucaristía, se está reuniendo la familia de Dios, la familia de Jesús, a comer un mismo alimento y reforzar sus relaciones para buscar el bien de esta comunidad llamada iglesia y ser un fermento en las culturas en medio de las violencias y esperanzas de los pueblos. Cada vez que nosotros tenemos alguna expresión religiosa, es para favorecer la vida interna de la iglesia y poder alentar al mundo externo, del cual no podemos estar locos y vivir no sé dónde. Estamos en el mundo y tenemos una vocación permanente en el mundo. Cada vez que hablemos de moral, cada vez que hablemos de doctrina y de lo que ustedes quieran y manden, tendrá sentido si es para favorecer la buena salud, la pertenencia honesta, el esfuerzo generoso de ser iglesia cada uno y todos juntos. Y dejar de estar abandonando al mundo a su desgracia, sino formar parte de él, de la tierra y de la gran familia humana, y ser su fermento, su alivio, su alegría, su esperanza, su samaritano. De esto está hablando, y esto pasa por alto. Los teólogos con sus libros, el predicador con sus sermones, a veces todo queda en buenas palabras. Ya es tiempo de tomar en serio de que, valorando, aprovechando bien y a su tiempo volando de lo que se llama familia nuclear de estos tiempos, aprendamos a vivir en familia eclesial. Familia de Dios, familia de Cristo. De otra manera, no podremos incidir en cambios positivos para el mundo de hoy en nuestro México, en medio de tantas demandas, presiones y oportunidades. Y tan importante es que, aunque algunos mandatarios, líderes, internos o externos a la iglesia, porque a veces también hay internos que ya han perdido la fe y se dedican, pues no sé de qué manera, a ciertos asuntos. Pero afuera es más claro, y no por condenar, porque así se ve el fenómeno social, sino por fe, cuando menos por cultura. Los grandes líderes de esta tierra deberían, entre otras cosas, leer y reflexionar. Por ejemplo, esta propuesta de la primera lectura. Porque serían mejores mandatarios, mejores líderes, menos demagogos y más objetivos, más promotores del bien común.
Nada más lo recuerdo porque son una serie de sentencias que cuando de veras escuchamos la voz de Dios y nos vamos identificando con Dios, con Jesús, vamos creando una nueva cultura. Dice una de ellas: proceder con rectitud y con justicia. Esta es una cantaleta de todo el Antiguo Testamento en boca del mundo sapiencial y de los profetas. Justicia y derecho. Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. O sea, que un culto banal y vacío, por solemne que sea, si no tiene justicia y derecho, ya lo había dicho Cristo y todos los profetas antes. Otra, los proyectos del diligente, del que se pone a trabajar los dones, se pone la camiseta de la iglesia y hace que este mundo, aún con su granito de arena que pareciera ser que no cuenta, aporta. Dice, los proyectos del diligente conducen a la abundancia, en cambio el perezoso no sale de la pobreza. Y diría yo todavía, pobreza no solamente económica, mental, espiritual, social, pues claro. Y última, el malvado busca siempre el mal y nunca se apiada de su prójimo. Cuando se castiga al arrogante, el sencillo aprende. Cuando se amonesta al sabio, crece su ciencia. Hermanos, hermanas, reconozcamos que somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, hijos espirituales de María Santísima, pues entonces, conociendo y recibiendo la palabra y la Eucaristía, actuemos, porque somos familia de Él. De pie, por favor. Padre misericordioso, te rogamos, y en la voz de un hermano diácono, será la voz de esta comunidad, de tu iglesia, pero especialmente hoy, te rogamos por todos los que no era su tiempo, sino la malicia humana les ha cercenado el camino de su vida. Y como un botón de hombres y mujeres, laicos, chicos y grandes, estos dos hermanos sacerdotes, Alejo Nabor Jiménez Juárez, José Alfredo Suárez de la Cruz y tantos que no supimos, pero han sido masacrados por la vileza humana en México y en el mundo. Te rogamos por ellos. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por los cristianos que manifiesten su fe con la propia conducta. Oremos. Te rogamos, Señor, por los paganos que no conocen a Dios, que sean iluminados con la luz del Evangelio. Oremos. Te rogamos, Señor, por los despreciados y torturados, que se vean libres de sus sufrimientos. Oremos. Te rogamos, Señor, por nosotros, que vivamos siempre en la gracia de Dios. Oremos. Te rogamos, Señor, para que el Señor aligere los trabajos de este día y nuestras tareas nos aporten consuelo y alegría. Oremos. Te rogamos, Señor, para que Dios acreciente las iglesias de Corea, regadas con la sangre de sus mártires, Andrés Kim, Pablo Chong y compañeros, y conceda a sus fieles coronar su fe con el amor y la perseverancia. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. En tus manos.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba. Mira benignamente, Dios Todopoderoso, las ofrendas de tu pueblo y concédenos por la intercesión de tus santos mártires llegar a ser un sacrificio agradable a ti para salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente le proporcionas el ardor de la fe. Tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo Señor nuestro. Por eso, con tus santos y tus ángeles y con toda criatura de buena voluntad, a ti te cantamos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Alejo Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Suárez de la Cruz, presbíteros, a quien llamaste ayer de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos pues a hablar con nuestro Padre Dios, con plena conciencia que somos su familia y que va más allá de otras comunidades dignas, necesarias a las que pertenecemos. Pero en definitiva, esta es la familia de Dios, su Iglesia, entendiéndola y viviéndola bien. Digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor, Eucaristía, sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, pan de vida eterna.
Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de entrar en su casa, pero una palabra mía bastará para sanar mi alma. El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oremos. Nutridos con el alimento de los fuertes, en esta celebración de los santos mártires, te pedimos humildemente, Señor, que unidos fielmente a Cristo, trabajemos en la Iglesia para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Dios bondadoso esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, rico en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana.
por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.